Mirá qué manera diferente de arrancar Tomotron. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. ¿Qué estamos haciendo acá y dónde estamos? Estamos en Córdoba, muy cerquita de la planta de Santa Isabel, donde Renault produce autos en Argentina desde el año 1955. ¿Y qué vinimos a hacer? Kangoo, que tenemos aquí, está cumpliendo 25 años en nuestro mercado, desde los cuales casi esa misma cantidad, ese cuarto de siglo, producido en esta planta. Al poquito tiempo nomás, llegó importado en el primer tiempo y después empezó a salir desde acá. Así que una gran trayectoria, y de esos 25 años, 23 siendo un referente en esta categoría. Vamos a hablar de cómo es el proceso de producción, detalles de la fábrica y demás, a continuación este programa que comienza de este modo, aquí y ahora. Tiene un nivel de utilización por nuestros clientes y es donde tenemos el mayor market share. Así que te diría que el 60% se lo lleva el furgón y el 40% restante el vehículo de pasajeros. En lo que respecta a todos los productos que fabricamos en fábrica Santa Isabel, aproximadamente el 40-45% son Kangoo. Nosotros estamos trabajando fuertemente para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades de los clientes y también poder darle al cliente la garantía de que el producto salga con los estándares de calidad que salen los productos que se fabrican en la fábrica propiamente dicha. Por lo cual estamos desarrollando una línea de negocios donde el cliente pueda tener el producto Kangoo con la calidad que sale de la punta de la línea, pero adicionalmente accesorizado para poder satisfacer necesidades puntuales que puede tener un cliente, como ser una ambulancia, cualquier otro tipo de cosa que implique algún nivel de actualización, pero ya con los estándares de calidad que tiene Renault per se, digamos.
Sin lugar a dudas, nosotros siempre buscamos maximizar nuestra flexibilidad porque eso nos va a abrir nuevos horizontes. Por supuesto, siempre se busca tener una solución que permita garantizar el nivel de calidad. Entonces, pero si vos me decís, ¿tenemos alguna limitación en lo que respecta a qué podemos ofrecer? La realidad es que no, pero claramente siempre se va a buscar dar soluciones que tengan una escala para poder pensar una solución que sea también económicamente factible para nuestros clientes, ¿no? Noticias de hoy, comienzan las vacaciones. Todos se están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Ya se había anunciado hace unos meses atrás y ahora finalmente el nuevo Grand Cherokee Limited está en la Argentina. Es la quinta generación del SUV de Jeep, marca estadounidense que opera bajo el paraguas de Stellantis. Este modelo, que compite en el segmento de los Sport Utility grandes, llega importado desde Estados Unidos y está disponible en una única versión con motor V6 3.6 de 293 caballos de potencia. Pero a ver, ¿en qué se renovó? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, el exterior de este nuevo Grand Cherokee fue rediseñado manteniendo su esencia y ADN 100% Jeep. La característica parrilla frontal de 7 ranuras fue reformulada para aportar mayor deportividad y el conjunto óptico también fue rediseñado con tecnología LED y función cornering. En la parte posterior, los faros también son de LED y dan paso a la apertura del portón trasero. Las llantas también son nuevas, con un rodado de 20 pulgadas que complementa el aspecto deportivo de este vehículo. En el interior, el nuevo Grand Cherokee presenta techo panorámico doble, digamos de doble panel, asientos revestidos en cuero y un panel de instrumentos renovado. La consola dio lugar a un nuevo selector de marchas rotativo con sistema de selección de terrenos del famoso Select Terrain de la marca. Sumó además una nueva pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y un cargador inalámbrico para celulares. El panel presenta revestimiento símil Logal, ese es uno de los tallecitos de lujo o de alta gama que tiene este modelo. En el listado de ítems para el confort se anotan la cámara 360, el equipo de audio premium a la marca Alpine, el sistema activo de cancelación de ruidos, además de la proyección sobre el parabrisas con el famoso head-up display, sensor de lluvia, sensor crepuscular y espejo retrovisor central con la opción digital que utiliza la cámara de reversa para una mejor visualización trasera. Acceso y arranque sin llave, climatizador bisona, pedalera ajustable, butaca calefaccionada y ventilada y estacionamiento asistido, entre otras funciones. La configuración que se ofrece acá es la de 5 plazas. Lo aclaro, ya que en otros mercados hay una carrocería más larga con 7 plazas. En términos de seguridad, cuenta con 9 airbags, ABS con distribución electrónica de frenado y en realidad con todos sus asistentes, por supuesto, controles de tracción de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, control crucero adaptativo, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, alerta de cambio involuntario de carril con asistencia, asistente de frenado precolisión, frenado de emergencia, sensores de estacionamientos delanteros y traseros, alarma de seguridad, entre otros asistentes y, por supuesto, ayudas a la conducción. En cuanto a la mecánica, te lo había comentado al inicio de este bloque, mantiene el motor Pentastar V6 de 3.6 litros con una potencia de 293 caballos y 353 Nm de torque. Cuenta con el sistema Start-Stop y se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades con comando secuencial. El sistema de tracción es 4x4 del tipo Quadratrac 2, que garantiza la distribución de la tracción en las cuatro ruedas en todo tipo de camino. El conductor puede controlarlo de manera electrónica usando botones junto al selector de marchas en el túnel de transmisión. Este nuevo Grand Cherokee Limited cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y ya está disponible en el mercado argentino a un precio de lista sugerido por la marca de $155.000. Para tu aventura.
Momento de prueba de manejo, ¿qué tenemos con nosotros el día de hoy? El que hoy por hoy es el tope de gama de los SUV que Volkswagen vende aquí en Argentina. Hablamos de Tiguan Allspace, que vos sabés, hace un tiempo Tiguan lo que hizo fue estirar la carrocería para meter una tercera fila de asientos para que tenga capacidad para 7 pasajeros. Es la configuración que llega desde México en una sola versión. Ahí agarraron, tomaron, hicieron un combo, un mix, y presentaron la versión Life, que es la que se vende aquí en Argentina, 350 TSI. Recordá que esa denominación numérica hace referencia al torque. Hablamos de 350 Nm de torque del motor, 2 litros, turbo, naftero, de 4 cilindros y de 220 caballos, pero eso es un apartado que vendrá un poquito más adelante. Vamos a hablar de este modelo, que te decía que es el tope de gama en una familia muy amplia. Es muy agresiva la política que ha tenido la marca alemana con los SUV, porque vos no te olvides que arranca, desde hace más o menos unos 3-4 años que hubo como un aluvión de vehículos SUV, y que arranca desde un crossover barra SUV que es Nibus, sigue Anticross, seguimos contados que es de producción local, viene de Tiguan y ya no está Touareg. Por eso digo entonces que en Argentina la Tiguan Allspace es la tope de gama. A ver, ¿qué cambió? Esta es la segunda generación, es una renovación. Cuando hace poquitos días nada más en Europa se presentó la tercera y completamente renovada Tiguan, que tiene por supuesto varios cambios, me voy a centrar en estos. A ver, ¿qué es lo que cambió? Es muy leve el rediseño, la puesta al día. De hecho, días atrás, te cuento, esto es algo personal, estaba entrando a la cochera donde estacionamos los vehículos que hacemos las pruebas, y entra un cliente con un vehículo exactamente igual, mismo color y todo. Cuando la puso trompa a trompa, te pones a mirar los detalles y tenés que ser muy finito, muy quirúrgico, para darte cuenta que los cambios principales están en la parrilla, que hay como unos ribetes nuevos, en las ópticas, que son más alargadas, que tienen como una especie de pestañita que invade los laterales, la parte superior del guardabarro, que está el nuevo logo de Volkswagen, como más minimalista, más flaquito, y esos son los cambios principales de la trompa, y acompañado un poquito de algunos retoquecitos de lo que es el paragolpe. En los laterales tenemos un nuevo diseño de llantas de 17 pulgadas, ese es el otro detalle que hay, de cambio estético, y en la parte trasera los grupos ópticos. En ambos casos, en ambos extremos, de tecnología LED y de muy buena iluminación, eso no lo vamos a negar. Por ahí pasa el cambio estético, y acá viene mi opinión personal, esto es absolutamente opinable. Me parece que se queda con gusto a poco, es decir, se hizo un restyling como que se estiró demasiado esta segunda fase de vida, con un rediseño que, ya te digo, es muy liviano, es muy insulso, tenés que estar muy atento para ver cuál es el cambio, y en línea general es como que le faltó un poquito de emoción, le faltó como un poquito, un toque de alegría a lo que es la imagen, que sigue discreto, sigue siendo muy al estilo Volkswagen, y así no le ha ido nada mal. Este es uno de los SUV más exitosos que tiene la marca a nivel global, así que bueno, es una opinión personal respecto a lo que es el diseño. Ahora vamos a hablar un poco qué es lo que pasó y qué cambios, si son tan leves como los de afuera, en el interior. Una vez adentro nos vamos a encontrar que mantiene la discreción, es decir, no hay nada fuera de línea de lo que se aprecia desde afuera, hay una sintonía, y eso es algo que sabe hacer y muy bien Volkswagen, ¿no? Que, digamos, con fórmulas que lo que anda bien se repite, y en líneas generales lo que puede chocar con una persona que busca algo de renovación. Pero bueno, es funcional, estéticamente quizás no dice mucho, pero créeme que la interacción con el vehículo funciona. Es decir, no solo que es intuitivo, sino que al mismo tiempo cada cosa que está puesta en su lugar está puesta de manera muy orgánica para que la vida a bordo sea confortable y al mismo tiempo funcional, práctica, versátil. A eso apunta Volkswagen. A ver, me voy a dejar de palabrería y me voy a meter de lleno, me voy a decir, che, bueno, dale, pero ¿qué cambió? Bueno, a ver, ¿qué cambió? Muy buena la posición de manejo, con muy buena regulación, eléctrica de la butaca, butacas muy cómodas, buena contención, muy bueno el ajuste doble de la columna de dirección con las teclas del volante, y ahí tenemos el primer cambio. Ahí recibe un tablero digital configurable con diferentes vistas de 10 pulgadas. Y ahí está una de las cuestiones que yo te decía de esto de, la interacción, la buena convivencia con el vehículo, porque
informa bien, es claro, no es confuso, los números no están apretados, los tamaños de los caracteres son grandes, es decir, está muy bien ese multimedia. Y esa es una de las cosas que Volkswagen hace realmente bien, junto con el sistema multimedia, esto del infoentretenimiento. Yo siempre hago hincapié en el VW Play, desarrollado aquí en la región, que para mí es de lo mejor. Es un multimedia que básicamente yo los mido cómo funciona con respecto a la luz del día. Si te es muy vulnerable, que se ve puro reflejo y todo, ya es algo que no te sirve tanto. En ese caso, VW Play siempre está muy bien iluminado. Bueno, este no es de esa familia, pero está muy bien y también es nuevo y es uno de los debuts. 8 pulgadas esta pantalla, que tiene muy buen trabajo, que es táctil, que es rápida, que tiene una interfaz muy amigable, como te decía, muy intuitiva. Y ahí resume varias funciones, no solo el equipo de audio, no solo la combinación con Android Auto, con Apple CarPlay de manera inalámbrica, sino tiene Bluetooth, por supuesto tiene los puertos USB y demás. Manejas las radios, haces todo desde ahí, al mismo tiempo podés comandarlo o combinarlo desde el volante. Al mismo tiempo, por supuesto, tiene la cámara de retroceso y diferentes ajustes, así que esa pantalla está muy bien. Algunos querrían un poco alguna más grande, quizás venga la nueva generación, pero bueno, en este caso, con esa fórmula, está bien. Pero te decía, está la discreción a la orden del día. Buena la calidad, está muy bien. No es que brilla, porque por sumamente prolijo, pero está bien, digo, es agradable a la vista y al tacto. Muy bien trabajada la insonorización. Tenemos algunas cuestiones de confort, como el climatizador, con una tercera salida para las plazas traseras. En cuanto a lo que es el botón de arranque, como te decía, perdió en cuanto a lo que es el confort el techo. El techo eléctrico no está, por eso te decía que este es como una reconfiguración de diferentes versiones que hay desde que salen de la planta de México y armaron esta configuración para llegar a Argentina. Y otra cosa que perdió en el respaldo de las plazas traseras son las mesitas plegables, que le daban ese, digamos, la recibían más de vehículo familiar, así que esa la perdió. Y tenemos una tercera fila de asientos que se pliegan, que quedan piso plano, y que cuando tenés que acceder, realmente es buena ese ejercicio. Te diría que es de lo mejor, porque es una cosa que a las marcas les cuesta resolver, el acceso a la tercera plaza, que generalmente son chiquitas. Si un viaje es corto, para una persona de mi estatura, no mucho más, y si no, por supuesto, reservada exclusivamente para los niños. Así que en ese sentido está bien. Y esa segunda fila tiene linda versatilidad, ¿por qué? Porque se puede desplazar longitudinalmente y al mismo tiempo también se puede reclinar, para hacer mucho más cómodo la vida ahí a bordo. Dos personas, dos adultos, se van a ubicar realmente muy bien. El tercero por ahí va a jugar con que es menos anatómica la parte central, pero no está para nada mal. Y ya que estamos con la vida a bordo, la funcionalidad, nos vamos al baúl, de cierre eléctrico, eso está muy bien. Tiene, si vos tenés las tres filas de asientos en uso, es decir, la tercera desplegada, tiene 230 litros de capacidad. Si esa la pregás, la pones el piso, te queda plano, ahí se va a 680. Nada mal, te diría que está realmente bien para poner los bolsos y salir de viaje. Debajo de ese piso, la mala noticia es que hay un neumático de uso temporal. El típico rodín, el finito, el de máxima 80 y no de más de 80 kilómetros de distancia hasta encontrar la próxima gomería. Así que por ahí pasa lo que es interior, por ahí pasa lo que es confort. Ahora nos metemos con la seguridad y después nos vamos directamente para ver qué es lo que hay acá abajo. Una buena configuración de seguridad la que tiene. 6 airbags, ganchos ISOFIX, controles de tracción, de estabilidad. Y suma e incorpora ADAS a esta cuestión, a este esquema. Y ahí tenemos sensor de riesgo de colisión con detección de peatones. También tenemos control de crucero adaptativo, alerta por fatiga, es decir, cansancio. Se va rigiendo bajo algunos parámetros de movimiento del conductor. Y luces automáticas. Así que por ahí pasa esta llegada de algunas hadas, algunas asistencias al paquete de configuración que se vende aquí en Argentina de Tiguan Allspace. Te recuerdo, es una sola versión, se llama Life 350 TSI. Debajo del capó, motor naftero, 4 cilindros turbo, 220 caballos de potencia, 350 Nm de torque. Eso lo hace contundente, eso lo hace ágil y eso lo hace interesante para todo tipo de trazados y de escenarios. Dice, pues es un vehículo que está muy cómodo para andar en la ciudad, porque tiene una muy buena dirección, porque es precisa, porque
vas a tener tanto problema con los bajos, es decir, vas a andar relajado con el tema de los badenes, lomos de burro, y porque cuando salís a la ruta es un vehículo que tiene aplomo, que tiene muy buena tenida, tiene la suspensión trasera multilink, así que en ese sentido está realmente muy, pero muy bien. 4Motion es este esquema, es decir, tracción integral, incluido un bloqueo electrónico de diferencial. Y este conjunto, este TSI, ya es conocido en otros modelos, por eso es un motor probado, eficiente, contundente, con buen empuje, con buenas cifras, que por supuesto hacemos como hacemos habitualmente, las repasamos en la ficha técnica. El nombre completo de este modelo, tal cual figura en su cédula, es Volkswagen Tiguan Life 350 TSI 4Motion DSG. Tiene un motor naftero, 2 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, turbo por supuesto, con una potencia de 220 caballos a 4.400 revoluciones por minuto. Entrega un torque de 350 Nm, la transmisión es automática, doble embrague DSG de 7 velocidades. La aceleración de 0 a 100 la consigue en 7,4 segundos, alcanza una velocidad máxima de 220 km por hora. El consumo de combustible urbano, registramos unos 12,7 litros cada 100 km y en ruta de 9,3 litros cada 100. Es un buen conjunto mecánico. Vos pensá que a 120 km por hora está en la franja de las 2000 revoluciones por minuto. Así que ese es un buen trabajo de esta combinación con una caja automática DSG de 7 velocidades. Volvía un poquito para hacer un resumen, un corolario de lo que es el comportamiento dinámico con el esquema trasero multilink. Los neumáticos de 17, pasó de 18 a 17. Interesante porque, a ver, cuando la vimos por primera vez en Cariló, nos parecía como que estaba muy desnudo ahí entre el espacio entre el neumático y el labio del guardabarro. Pero vos sabés que le hizo bien a la eficiencia, le hizo bien al comportamiento dinámico. Y tiene muy buena tenida, tiene muy buen agarre, es un vehículo muy confortable, que digamos no tiene vicios, que la curva y la velocidad tiene que ser bastante elevada como para que tenga algún rolido, que los tiene por supuesto por este tipo de formatos, pero que es muy buena la experiencia en el manejo, es bueno el comportamiento en general. Así que por ahí pasa, la mecánica, el comportamiento, hemos hablado del interior, de esta renovación que ha tenido, ahora solamente nos queda la balanza final de los puntos a favor y los puntos en contra como para cerrar esta prueba de manejo. Llegamos al final, vamos por los puntos que nos parece grises, así, como el color de la carrocería, justamente lo que es muy opinable, la actualización que quedó con gusto a poco, digo, peca demasiado de discreta, como un poco pasado de moda ha quedado. Es muy personal, es opinable, pero lo tengo que poner entre los puntos que a mí me parece para objetar. El auxilio de tipo temporal, eso también, que es el ruedín, y un par de cositas que perdió, en el afán de dejar una sola versión. Perdió el techo eléctrico y las mesitas plegables de la segunda fila. Eso es una cuestión que no puedo dejar de marcar. Entre los puntos a favor, me gusta mucho la calidad, me gusta mucho la eficiencia de este vehículo, la combinación del motor de 220 caballos con esta caja automática. Me gusta la habitabilidad, eso es muy bueno. Me gustó el acceso a la tercera fila de asientos, que no es fácil y no es una fórmula que todas las marcas logran descifrarla del todo bien. Y también me gustó la dotación tecnológica, esto de que haya recibido ADAS. Y acá no hago una fe de ratas, pero sí algo que me olvidé de decir hoy, que entre las ADAS, además del crucero adaptativo, está el freno autónomo de emergencia. Ese es un punto realmente muy, pero muy importante. De este modo ha pasado la prueba de manejo, un nuevo contacto con Volkswagen Tiguan. Ya seguramente la próxima vez nos tenga con la tercera generación, que vaya a saber cuándo será. Pero de este modo te la presentamos el día de hoy. Debía ser un auto, pero fue más lejos y se convirtió en un polo. Un polo deportivo. Un polo económico. Un polo gastronómico. Un polo seguro. Un polo sur. Él llegó para juntar a todo el mundo en un único polo. Nuevo polo, el nuevo Volkswagen de tu vida. Volkswagen.